Bueno, hoy es el día del subte porque hace 104 años la línea A comenzó el servicio, un día como hoy, un 1 de diciembre. Y bueno, a partir de ese momento fuimos el primer subte de Sudamérica. Acá estamos en el puesto central de operaciones de Metrovías. De aquí se comandan cuatro de las seis líneas del subte. Tenemos otro puesto similar a este para comandar la línea H y la línea C todavía no la comandamos, en un par de añitos más se va a comandar al renovarle el sistema de señalamiento. Bueno, nosotros transportamos 1.250.000 pasajeros por día hábil y estamos transportando unos 30 millones de pasajeros por mes. ¿Sí? Acá tenemos líneas con 21 trenes en hora pico, otras con 20, con 10, tenemos de lo más variado, ¿no es cierto? Tenemos alrededor de 600 coches distribuidos en todas las líneas. Acá hay, bueno, un operador por línea, ellos tienen una computadora donde ven una representación gráfica de la línea. Si vemos los segmentos rojos son los trenes que van a ir avanzando, ellos saben la posición exacta de cada tren y pueden darle señales rojas, verdes o mover los cambios de vía y se pueden también comunicar con cada uno de los conductores de la línea. Cualquier problema que hay en la línea, hay un protocolo que siguen de comunicación con los operadores, digamos, del tren y de acá manejan todo el servicio.